Willy País con la información más destacada y nuestros titulares. Medalla presidencial. Otro ciudadano peruano, Fernando Macedo Bustamante, presunto responsable del robo de la medalla y banda presidencial, se entregó de manera voluntaria a la policía. El gobierno y la policía señalan que Fernando Macedo fue quien violentó el auto del militar encargado de las insignias presidenciales. Militar irresponsable. El viceministro de gobierno calificó de irresponsables las declaraciones de un militar en un audio en el que se refiere al caso del robo de las insignias presidenciales. Persisten los bloqueos en la ruta a Copacabana y las salidas de buses están suspendidas. Los comunarios demandan la construcción de un puente sobre el estrecho de Tiquina. En Sucre, en medio de divisiones de oficialistas y opositores que generaron conflictos, se distinguió al cardenal Toribio Ticona como huésped ilustre de la capital. Los jóvenes necesitan de ayuda de la ciudadanía. Están internados en el hospital y sus familias son de escasos recursos. Varios turistas nacionales y extranjeros visitaron este sábado la Casa Grande del Pueblo y subieron hasta el helipuerto para conocer las instalaciones. Strongest y Bolívar juegan mañana, el primero contra Oriente Petrolero y el segundo contra Nacional Potosí en la Villa Imperial.